usted como pensador, ¿no? Como maestro, quisiera que me, en la manera más sintética, me pueda decir, ¿cómo ve hoy este mundo que estamos viviendo, este tiempo que nos toca vivir? Bueno, por ejemplo, yo abandoné la idea de la revolución general. Yo creía cuando era joven que podía haber una revolución a nivel mundial, ¿no? Con las mismas teorías con las cuales pensaba una revolución mundial, ahora pienso la revolución puede ser. Yo me puedo revolucionar y si yo me revoluciono, lo puedo revolucionar a usted. Y entre dos podemos revolucionar a este grupo y entre este grupo podemos revolucionar a esta comunidad. Y si quiero más de una comunidad me fusilan. O me matan. Bueno, ya me maltratan cuando revolucione un grupo. Así que te das cuenta si quieres revolucionar más. Entonces, con los mismos conceptos, son los mismos conceptos. Distribución, repartija proporcional de las ganancias, el amor es libre, el sexo también, ¿no? Pero claro, ¿no? Yo la idea de la revolución global la abandoné porque son fuerzas muy poderosas, muy, muy, muy poderosas. Yo ahora me doy cuenta, ¿no? Cómo son capaces de agarrar a un poeta que es maravilloso y ocultarlo. Porque que me oculten a mí, que soy un pibe de barrio, va. Pero grandes poetas fueron ocultados, sepultados por la cultura. Y entonces no se puede, no, no. La salida, es una risa, soy psicoanalista. La salida por ahora es psicoanalizarse. Es el único grado de libertad. ¿No? Te va, sí, pero claro, es una cosa aparentemente individual, pero no es tan individual. Nosotros vemos que un sujeto que viene a psicoanalizarse modifica toda su familia. Era celoso, maltrataba a la mujer por los celos, deja de ser celoso, no maltrata a la mujer se vuelve más bella, comienza a estudiar, los hijos van al colegio, no fracasan en el colegio. Hiciste una. Entonces, yo no veo otro grado de libertad, no veo. Porque las apariencias, ¿no? De que. ¿No? Teresita Pereira dice que hace 10 años me tenían que haber dado el premio Nobel. Y tiene razón, porque yo los últimos 10 años no sé si escribí cosas mejores que las que había escrito los primeros 40 años. ¿Sí? Bueno, pero lo que me di cuenta que con el asunto de la candidatura al premio Nobel, y esto lo quiero decir porque quiero que el mundo se entere, a mí, mientras yo tengo una página personal con todos mis libros de poesía, acá viene el jefe de gestión emocional. ¿Qué hace Miguelito? Miguel, ¿Sabes? Hola, Juan ¿qué tal? Carlos. Un placer. Encantado. Igualmente. Me estaba haciendo una entrevista, sí. Perdón, muy bien. ¿Te venías con alguna? Tenemos clase con Carmen, me parece. Chao. Yo tengo una página, la página Miguel Menaza, que sé yo, donde la gente de internet dice que yo soy un hombre de internet porque tengo mis libros de poesía al aire libre. Vos entrás, te los sacás, te los llevas y te dice, ah, no. Entraban 20, 30 personas diarias. Que yo a veces impedía, que no eran las mismas, pero eran 20, 30. Ahora entran 200 personas diarias. 10 veces más. Con la candidatura. Entonces, evidentemente, la gente es rara. ¿No? Es que la gente es rara. Así que si yo le decía a la gente, ¿cómo? Digo, ahora que soy candidato, si digo, sos un buen poeta, la gente lo va a creer, antes no lo creía, se decía, mira, acá tengo un buen poeta en la mío, y yo te la Bueno, y en el ¿Se entiende lo supuesto, que quería decir, no? claro, Sí. yo creo que ya ha sido usted premiado, Claro. solamente por haber sido elegido, Claro, pero claro. en el supuesto Ah, que le den el qué premio Nobel, yo le pregunto qué va a hacer con esa plata, Bueno, con qué planes ese. tiene. Bueno, primero con la impunidad. Antes del dinero, la impunidad que da el premio Nobel. ¿Sí? Entonces, evidentemente, voy a poder decir mis cosas con mayor libertad. Va a haber más gente que me escuche. Porque yo digo cosas muy interesantes acerca del amor, acerca de la vida, acerca de las enfermedades. Entonces, claro que me escuchan, pero es un núcleo reducido. De esta manera me va a escuchar. El otro día me hicieron una entrevista de una hora por radio y fue brutal en Zaragoza. El tipo me llamó 4 veces, fue brutal, ¿no? Estaba hablando de la salud, de la. Entonces, nada, impunidad entonces, ¿no? Gano prestigio, por lo tanto gano una plataforma ideológica de donde impartir mis enseñanzas
Y después con el dinero no es tanto. Alcanza para dos largometrajes y dos tres cortos. Claro, ahora su meta de productor de cine. Claro, no hay plata que alcance. Hay plata que alcance. Pagaremos la deuda que tenemos de la película. Bueno, maestro, vamos a hacer una entrevista para la agencia Tela, sí, la Agencia Nacional de la Argentina. Y le voy a hacer unas preguntas, aunque lo que conversamos ayer ya tengo bastante material y he recogido mucho material suyo, claro, tengo mucha información. Pero bueno, vamos a empezar por lo más simple. Argentino. Argentino, sí. En España desde hace... 36 años. 36 años. ¿Vino exiliado o presiliado? Exiliado voluntario. Exiliado voluntario. Exiliado voluntario. ¿Y de qué barrio? Parque Patricio. De Parque Patricio. Un barrio de Tango, ¿no? Barrio de Tango, sí. Sí. Bien. ¿Y usted era médico, ¿no? O su profesión. Soy médico. Soy médico. Soy médico. ¿Y te trabajó? Trabajé de médico. Trabajé de médico en los hospitales, que era en la maternidad Santa Rosa, en el barrio Derqui. En el barrio Derqui llegué a ser director de una maternidad. Uh-huh. Lo que pasa después vino el golpe de estado y se terminó todo. Uh-huh. Y en la maternidad Santa Rosa era jefe de médico del servicio de psiquiatría. Uh-huh. Sí, trabajé de médico, trabajé con pediatría, me encantaba. Todavía hago diagnóstico de pediatría. Uh-huh. Después me decía, sí. Y la maternidad del barrio Derqui, que era un hecho interesante, porque me nombraron director, pero como psicoanalista. Iba a ser una experiencia maravillosa. El plan de la maternidad, la verdad, se lo llevaron a Cuba. Y nunca supe si lo hicieron o no lo hicieron. Uh-huh. ¿No? Porque yo arreglaba el asunto con tres médicos, cuatro psicólogos, 10 asistentes sociales, una población de 350.000 habitantes, que era el barrio. Uh-huh. Yo lo arreglaba con eso. ¿Cómo? Líderes de barrio, líderes de manzana, líderes de fábrica, a los cuales formaba. Y entonces cuando el paciente iba pasando por todos esos lugares, cuando llegaba al médico, llegaba el 1%, el 2% llegaba al médico, con dos médicos alcanzados. Uh-huh. Y bueno, no se pudo hacer el plan porque... No. El día que hablé con el... ¿no? Liotta, puede ser, ministro de Sanidad. Sí. Bueno, cuando tenía la entrevista con él a las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana, golpe militar, que Liotta fue para el carajo. Claro, pues, bueno. Sí, trabajé de médico, trabajé. Y ahora todavía... En interconsulta, de vez en cuando, la gente joven, los médicos jóvenes del grupo, que son muy, muy, muy buenos, consultan a veces alguna enfermedad conmigo. Porque es cierto que el psiquismo interviene en muchas enfermedades, pero a veces de manera espléndida. A veces no hay que tocarlo al paciente, porque es todo psíquico, aunque el paciente tenga úlcera, tenga lesionado, ¿no? Y a veces no. Yo recuerdo una clasificación antigua de Kresme del año del 1700, ¿verdad? Donde la tuberculosis era un 25% la bacteria, el bacillus Koch, y el 75% causas psicológicas y sociales. ¿No? Así que ya de antiguo se viene estudiando eso. Entonces usted, disculpe, que... Sí. Médico, pediatra, y lo de las... psicología. Psicoanalista. ¿Soy paralelo eso en Argentina? Sí, sí, porque ya le digo, fui como director de la maternidad, pero ya como psicoanalista. Como psicoanalista. Como psicoanalista. Ah. Que era la propuesta mía que les encantó en aquel momento. Sí. ¿No? ¿Y después trabajó de poeta también? ¿Trabajé? ¿Trabajaba de poeta? ¿De poeta? Sí. Sí, de poeta escribo desde los 13 años. Ayer Carmen casualmente en la presentación contó una historieta. Yo escribía de los 13 años, en un cuadernito. Y escribí, llené el cuaderno, llené otro cuaderno. Entonces tuve oportunidad de verlo a González Tuñón, que como ves, un poeta que a mí me subyuga. Y entonces le mostré los cuadernos. Yo escribía todo seguido. ¿Dónde se encontró con...? Me encontré en la casa de Portogallo. Ah, en la casa de Portogallo, que eran amigos, se veían ellos. Uh-huh. Fue el momento que Portugal venía de China, entonces era muy emocionante lo que contaba con Mao Zedong, ¿no? Que se lavaba la ropa, Mao Zedong, ¿no? Y comía un pote de arroz, y otro día así.
¿Y qué come? Come un postre de arroz, le decía al otro, porque toda la población como usted comía un postre de arroz y él le daba un postre, tuvo 45 días con el postre de arroz. Bueno, lo contaba como una cosa muy... Y lo que contaba era que... Bueno, era emocionante lo contaba Portogal sobre su estadía en China, ¿no? Y después Tunión leyó el cuadernillo este, el cuaderno que yo le mostré, y me dijo, ¿usted para quién escribe? Y yo vi que en aquella época tenía 17 años, qué sé yo, era revolucionario. Y le dije, para el pueblo. Y el tipo me dijo, bueno, mire, aprenda a puntuar porque si no el pueblo no lo va a entender, me dijo el tipo. Y yo le retiré los cuadernos y bueno, ahora la verdad, escanció bien, puntuó bien. Después de tantos años, sí. Y usted tiene mucha obra, yo conozco algunas cosas, usted tiene una obra inmensa, ¿no? No solo de poesía. Tengo una obra inmensa porque, claro, poesía. Tengo como 27, 28 libros de poesía. Después escribí dos novelas. Sí. Novela Rosa y. Sí, esa era tu novela. Y El Sexo al Amor. Ah. Si no lo tienes, te voy a dar. ¿Cómo se llama? Pornográfico. Sexo, sí, me gusta. Sexo del Amor. Sexo. No, erótico. Sexo del Amor. Sexo del Amor. Esa es la novela suya. Esa es la última novela que yo, después. Bueno, el libro tiene 27, 28 de poesía. ¿No? Más o menos, sí. Después tengo psicoanálisis, Freud y Lacan 1, Freud y Lacan 2 son dos, en las conferencias de Cuba. Tuve en Cuba 17 conferencias en La Habana de psicoanálisis, muy, muy interesante. Además, las transcribí tal cual. Yo me acuerdo que un amigo mío me decía, amenaza a corregirlas, que son unas conferencias fantásticas. Y yo, pero si las corrigo no son las conferencias de Cuba. ¿No? Si me las pongo a corregir ya no son más. Ahí está publicado, ¿verdad? Ahora te lo veo. ¿Y de psicoanálisis cuánto tiene? ¿Cómo? No me diga todos los títulos, ¿cuántos libros tiene publicados? Y 6, 7 libros de psicoanálisis y después unos 10 en colaboración. Mío 6 o 7 y después unos 10 o unos 8 libros con Amelia Díez Cuesta. Con Amelia Díez Cuesta, sobre todo, que la... También publicó con otra gente, pero ella es la que... La discípula más en... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Amelia? Amelia Díez Cuesta. 10. 10 con... Con Z, ¿no? Cuesta, sí. Cuesta mucho. Sí. O sea que médico, psicoanalista, poeta, escritor... Y pintor también. ¿El pintor? Sí, sí, acá está. Pintor. Sí, veo muchas obras. Pintor, sí. ¿Y cuándo se...? Empecé a pintar acá en España. Ajá. El exilio es fuerte. En España el exilio es muy fuerte, porque sobre todo en aquella época donde no había exiliados, o eran muy pocos los exiliados argentinos, entonces era... Entonces, no sé, se me ocurrió empecé a pintar con témpera. Pinté 7, lo rompí, no me gustó. Era diluido. Entonces, me fui a la tienda y compré óleo, sin nada. Aprendí después, empecé a pintar así, con los músicos. ¿Otro día te aprendió solo, sin maestro? Solo, sin maestro. No puedo decir lo mismo de la poesía, porque cada vez que me puedo escribir un poema me persiguen los monstruos. ¿No? Sí, para que no me repita, cambio en pintura no me persigue nadie, la verdad, no, bueno. Por ahí por eso escribo mejor poesía. Bueno, pero veo que tiene mucha obra. Sí, sí. ¿Cuántos cuadros tiene más o menos? ¿En total? Lo que usted ha pintado, ¿tiene una idea? Bueno, ahora como está a 20 metros, caminando por un pasillo lo voy a llevar al taller. Unos 1500 más o menos. Mamuyo fue el primer poeta que conocí en España, árabe, palestino. Y entonces, yo veía que mi papá era árabe. Entonces el tipo, ¿no? Me sentaba, yo llegaba, me sentaba al lado de él, me decía, a ver si me acuerdo de mi papá, era lo que me empezaba a cantar en árabe, el tipo. Maravilloso. Entonces quedó la amistad ahí y casualmente... ¿Cómo es el nombre de este poeta? Mahmoud. ¿Mahmoud? Mahmoud Shaw. ¿Cómo se escribe? S-A, yo no, S-H-A, a ver, fíjate, fíjate. Bueno, duro. Mamuyo, Mahmoud. No. Poeta palestino, profesor de la universidad, y siempre quedó una amistad así. Nos vemos de vez en cuando. Él vino al último recital mío, vino, entonces yo pensaba ir a recitar de él, que recita justo la semana antes que yo, en la Unión de Escritores. Y entonces, volviendo al tema de la pintura, ¿no? Que se tiene unos 500 cuadros producidos, pintados. ¿Y ha hecho exposiciones? Sí, muchas exposiciones, muchas.
Por ejemplo, en Buenos Aires, que tú conoces, he puesto en donde quisieran poner todos los pintores argentinos, en el San Martín. Y me dieron los tres pisos. Uh-huh. ¿Eh? Fue una exposición maravillosa, ¿no? ¿Eso cuándo fue? Ojo, 2002, 2003. Sí. 2013. Coincidió con un congreso que hicimos. Bueno, y después puse en varios bares en Buenos Aires. Después en la galería, que un espacio como este en Buenos Aires, y ahí expuse varias veces. Ahora tengo una exposición. ¿En dónde? En Mansilla. Ah, donde funciona el grupo Sol en Buenos Aires. Sí. Ah. También anotale ese dato. Entonces, a ver. Se ve que usted... Y aquí puse en la Moncloa, en la primera exposición fue en la Galería Ámbito. ¿En España? En España, sí. Que en realidad no era una galería, era una librería. Era la Librería Ámbito, ¿no? Y tenía como un espacio para exponer. Aquí en Madrid, ¿verdad? Aquí en Madrid, sí. Y también expuso en el exterior, en otro país. Sí, expuse en Buenos Aires. En Israel. Ajá. En Israel. En un restaurante, porque es que sí, siempre entre marginal y no. Nah. Uh-huh. ¿No? Sí. Sí, medio grande, pero. ¿Cómo? Lo voy a hacer. Sí. Después, ¿y vende usted? ¿Cómo? Vende. Vendo mucho. Uh-huh. Lo que pasa es que vendo muy barato. Uh-huh. Vendo mucho. En Madrid soy el pintor que más vende. Uh-huh. Y he vendido como 600 cuadros en Madrid. ¿Quién me dice? No. Lo que pasa es claro, que los precios de mis cuadros no son los precios de los pintores. Estoy enojado, se enojaron conmigo. Yo hice un movimiento que decía la pintura del supermercado. Y los tipos se enojaron, ¿sabes cómo se enojaron? Y además están enojados porque yo muestro cómo pinto. Que también me gustaría que te ahora salga un vídeo yo y ella, cuando yo me pongo a pintar, ella me graba. Entonces se ve como pinto, se ve como utilizo el color. Sí. ¿Sí? Y ellos están, dicen que eso no se hace. Que los pintores, yo pienso que lo que uno sabe tiene que darlo de la mejor manera posible. Entonces en los vídeos aparece como pinto, cómo meto la espátula, cómo meto el color, cómo hice esa luz del medio. Se ve cómo hice esa luz del medio. Que no se puede ver ahí cómo la hice. ¿Qué? Pero ahí en el vídeo se ve cómo la hice. ¿No? Entonces, sí, están un poco enojados también los pintores conmigo, sí. ¿Y cuál es el amor más grande? ¿Cómo? ¿La pintura o la poesía? No, la poesía. ¿Cómo? La poesía, porque la poesía es, a mi entender, es un instrumento de conocimiento de alta precisión. Entonces sirve para todo, ¿no? Es decir, primera función de la poesía, decirle al mundo futuro cómo nos trataron. Cómo vivimos, cómo nos reprimieron, cómo nos torturaron, cómo nos maltrataron o cómo nos bien trataron, ¿no? La poesía se escribe para el futuro, es decir, para mostrarle al hombre futuro cómo hemos vivido en esta época. Y después, por ejemplo, tiene la ciencia que yo elegí, que es el psicoanálisis, ¿no? Perdón. La poesía es para mostrarle al hombre futuro cómo hemos vivido. ¿Sí? ¿No? No son versitos, la poesía no son versitos, son. Y después, la verdadera historia de los pueblos está en la poesía. Porque en los libros de historia lo que está es la historia contada por los vencedores. En cambio, en la poesía está la verdadera historia de los pueblos. Bueno, maestro. Sí, despacio. Entonces, médico, psicoanalista, poeta, escritor, pintor. Y editor, tenemos ahí tres grupos. Editor y cineasta también. Cineasta, un poco cineasta, sí. ¿Qué ha producido? He producido unos 20 cortos y dos largometrajes. Los largometrajes son Infidelidad, Entre signos de interrogación. ¿Cómo se llaman los largometrajes? ¿Cómo? ¿Los largos? Los largos se llaman Infidelidad, Entre signos de preguntas. ¿Infidelidad? Sí, pregunta. Sí. Y el otro se llama Mi Única Familia. ¿Y eso entró en el circuito del cine? Entró en el circuito con mucha mala suerte. Infidelidad tuvo, por ejemplo,
Lo más alto que llegamos con Infidea fue en el concurso que hacen en Brasil, que se presentan unos 500 participantes, un concurso muy importante. Yo estuve entre los 10 primeros. No me dieron ningún premio, pero... Perdón, maestro. Y cuando usted hace cine, ¿qué hace? ¿Es productor, actor, guionista? Yo pienso que un poeta no puede delegar nada en nadie. Yo como jefe del discurso, Grupo Cero de Psicoanálisis, tengo varias delegaciones. Tengo encargado de clínica, encargado de docencia, encargado de formación. Pero como poeta no se puede delegar nada en nadie, porque el poeta deja su marca en todo lo que hace. Entonces yo soy guionista, director, actor, productor, porque si no, ¿dónde sacamos el dinero? Bueno, y hasta que apareció Manuel Menaza, montador. Antes Cremón estaba en la máquina, yo decía cómo son los cortes, ahora está en la máquina de video, bueno, ellos se arreglan. Bien, ¿y ahora? Con esta... Esto lo pensé después de tu pregunta de ayer, Me puse a pedir, digo, ¿y no será porque hago casi toda la cosa bien que la gente se enoja conmigo? Claro, yo le iba a decir, no le da vergüenza hacer tantas cosas, hacerlas todas bien. Eso, ¿ves? Yo ayer me quedé pensando, digo, claro, porque no es que haga algo mal hecho, ¿no? Yo como psicoanalista estoy muy encumbrado, como poeta estoy muy encumbrado. Como pintor ahora me estoy mostrando, porque antes medio escondido, ahora me estoy mostrando y ahora me van a exponer en Nueva York. Ajá. Ahora me ¿tiene ya concertado? No está. Yo firmé el contrato con el promotor. Ese contrato está firmado. Y ahora el tipo me prometió que tiene galerías en Nueva York y que me va a poner en Nueva York. Por ahí está. Aporta un poco de dinero a la pintura. No, vendí mucho. Yo me acuerdo de una exposición que hice de pasteles. 48 pasteles. Los vendí todos el día de la vuelta. Pero claro, estaban reganados, ¿verdad? Y eran buenos, ¿verdad? Vendíamos la pintura por centímetro cuadrado, por ejemplo, decíamos 60 por 70. Bueno, esto se gastaron 150 pesetas en óleo. La tela costó 60, son 230, más el trabajo del pintor a la hora del psicoanalista, que ya cobran bastante caro. En aquel momento cobramos, que yo no me acuerdo si 100 pesetas, no me acuerdo cuánto. Y entonces le sumábamos todo eso y cuando salía 200 pesos. Una cosa así. Yeah.